Yo amo los barcos, amo los veleros, las balsas, todo lo que flote. ¿Y saben qué? Miren lo que encontré. Esto sale de las palmeras que están en la calle, las que tenemos normalmente. Y pasé y yo vi un barco. No sé ustedes, ¿ven? Miren, encontré dos. Así que tenemos para hacer una buena flota. En este caso, yo le corté acá una puntita con la sierrita de mano. Y montada sobre un bloquecito de madera que pertenecía a un tirante que usamos para otra cosa, todo lo vamos a unir. Quiero darle un poquito de color, un poquito de brillo. Para eso voy a utilizar una pizca de acrílico color siena tostada y vamos a hacer una mezclita con barniz acrílico. Esto que nos hace una mezcla traslúcida que nos va a teñir tanto la madera como la hoja de nuestra palmera. Así hacemos del derecho y del revés. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Velas. No hay velero sin velas. Entonces, ¿qué tengo acá? Un alambre forrado con cinta de enmascarar. Entonces yo, miren, vamos a doblarlo más o menos por acá. Y de acá ya podemos hacer el doblez para que esto nos quede ahí perfecto. ¿Ven la forma de una vela? Vamos a sujetar acá con cinta de enmascarar. Ahora, ¿qué nos falta? Rellenar esta vela. ¿Con qué la vamos a rellenar? ¿Ustedes se acuerdan que con Agus habíamos hablado de reciclar y darle una vuelta de hoja al papel de diario? Entonces, yo lo que tengo acá son hojitas cortadas de papel de diario. Voy a tomar una aguja de tejer y lo que voy a hacer es enroscar ahí. Vamos ajustando en el final y nos armamos unos palitos de papel de diario. Un toquecito de pistola. Mi intención es hacer una imitación de mimbre. Ya tengo acá un montón de palitos hechos. Vamos a empezar a prepararlos acá. Y vamos a empezar a pegar. Yo les diría primero lo que se diría la urdimbre, donde nosotros vamos después a trenzar. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a calcular acá. Corto. Y vamos a pegar así, de un lado y del otro. Ya terminamos la urdimbre, ¿ven? Que es la trama vertical de la tela. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer el entretejido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar primero poniendo uno por arriba, otro por abajo, uno por arriba, otro por abajo. Es como ir entretejiendo sobre estos hilos. Y cuando llegamos a la esquina, pegamos la vuelta y hacemos exactamente al revés. ¿Ven? Este hilo, digamos, está por arriba. Entonces ahora se va a ir por debajo. Estoy trabajándolo como si fuera un hilo de telar. Listo. Cuando esto lo pintemos de blanco y pierda este color de diario, va a quedar una textura de mimbre que les va a encantar. Ya tengo mi vela pintada y fíjense que, obviamente, para que nuestro bote funcione, vamos a ponerle dos velas. Entonces, lo que me queda es, para que este mimbre pintado de blanco luzca un poco más, lo que voy a hacer es ponerle betún de judea.
Si ustedes se pasaran con el betún de Judea, con un trapito y cera lo pueden retirar. Yo ahora voy a trapear un poquito, voy a dar vuelta a la vela y voy a hacer el mismo trabajo del otro lado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Ponerlas en un mástil. Tengo una ramita de una podada de algún arbolito y lo que voy a hacer es sujetarlas con varias pasadas de un hilo encerado. Voy a hacer una enlazada, ¿ven? Tiro y ya lo sujeté. Primero vamos a poner una. Voy a hacer en uno por acá abajo a esta altura y voy a sujetar esta vela también a nuestro mástil. Velitas con el mástil ya puesto. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a nuestra hoja de palma. Entonces, a los dos les hice con la agujereadora un agujero para que calce nuestro mástil. ¿Qué voy a hacer? Los sujeto juntitos. Voy a poner pegamento caliente y vamos a insertar nuestro mástil. Ahí. Presionamos un minutito más. Yo ya creo que estamos, ¿eh? Sí, perfecto. Miren esto. Amo los barcos, se los dije al principio. Me encantan. Por eso estoy haciendo una flota. Todo encontrado en la calle, que me encantó poder reutilizar todo ese material. Y fíjense, de paso, a mí me gusta tejer también. Entonces, podemos poner a nuestros pescadores unos canastitos para que reserven su pesca. ¿Qué les parece? Les invito a que ustedes también reciclen, reutilicen todo, nada tiren, porque, como lo ven, podemos crear cosas divinas con lo que la gente descarta.